Egun hon, Aitor. Bueno, Calahorra aurkari ezaguna, oso ezaguna ez egin garen, entzuten ere, eta gero beste aldatik jo galari oiak ere, madrazo eta bloke, bloke indartsua dela, eta gian eta baino. Badirudi, otxurea hartu diduzuela, zuela berroke alorrene, bai horien aurka, etxia ina menperatzea, oso, edo mendean agartzea. Egun hon, a ber, bara, zemei gauza ez da, igandeko Calahorraren aurkako partioaren inguruan. Ondo diozu, Calahorra partidu zail bat izango da, esan duzu neurri hartu diegula nola baita esateko galeko partiduei, hau, segon aiteke, batez ere amaitze begiratuta, ezagun asko ditugula han, egia da, Calahorra, Errioxako talde bat izanik euskaldun jokalari asko dituzte, besteak beste aurreko urtean gurekin egon zen Jo Madrazo, baina bueno, aipatu ditzakegu, Ugarte, Sarriegi, euskaldun asko, Zelaian jolasten Zabaleta, eta azken urteetan sarri jokatu izan ohi den partidu bat, ezta? Calahorra Real Unión o Real Unión Calahorra. Ezaguna, zuk ondo aipatu duzun bezala, azkenengo urteetan partidu hau. Horrek ez du esan nahi partidu erakargarria ez denik, aurkakoa esango nuke, bi taldeon norantza ikusita uste dut oso partidu erakargarria dela, naiz eta azken urteetan Real Unión Calahorra partidu asko jolastu diren, eta erakargarria den neurrian, espero dezagun igandean amabitan sarrera on bat egoteanen galen, deia berriro ere zaletuei etortzeko, animoken etortzeko, eta bultzada bat emateko taldeari. Beraz, aurkari ezaguna, aurkari horretan jokalari asko lehen gurekin egondakoak, partidu oso zaila, 43 puntu eta 27 puntu dituzten bi taldeen artean, eta norgehiagoka bizi-bizia, espero dugu Zelaian izango dela, eta Harmailetan ere, hala izan da dira. Aitor, Domingo Calahorra, lo has dicho, otro partido difícil, es uno de esos rivales que uno de esos equipos que lo está haciendo, pues no sé si mejor de lo que se esperaba, incluso pues optando a engancharse en el playoff. Egunon, buenos días, Calahorra, sí, no me voy a cansar de decir, otro rival muy difícil. Me dices, ¿esperabas que el Calahorra estuviera haciendo una temporada así? Yo al Calahorra lo veía junto al Real Unión. Cuando se configuraron las dos plantillas, yo al Calahorra le veía junto al Real Unión. Le veía y le veo. 43 puntos, 37 puntos. Dos equipos para mí que están haciendo una buena campaña, por no decir muy buena campaña los dos, donde es un rival conocido, como he dicho en euskera, porque en los últimos años ha habido bastantes Real Unión Calahorra o Calahorra Real Unión, y por la cercanía, donde hay muchos jugadores vascos a ser un equipo de La Rioja, yo creo que tienes un equipo con muchos atractivos para que el domingo a las 12 aquí en Gal veamos una buena entrada, esa entrada que empuja al equipo, y porque dentro del verde seguro que hay, vamos a decir, un duelo de verdad. Aitor, hubo, si no me equivoco, 6 cambios desde de Santander al partido de miércoles. 6 o 7, sí, sí. ¿Atisbas tantos de cara al domingo o todavía tienes? Si te digo la verdad, y os digo la verdad, estamos a 2 días de partido todavía, ayer hemos descansado, si te digo la verdad, no he parado a pensar mucho en la alineación del domingo, lo haremos entre hoy y mañana. Me preguntas, ¿habrá tantos cambios como de domingo a miércoles? Habrá cambios, no sé si tantos, a ver, en 7 días 3 partidos, rivales todos que te exigen muchísimo, ya visteis lo que nos exigió Real Valladolid, como presumíamos, con un equipo de mucho ritmo, velocidad, potencia, calidad técnica, Santander,
Calahorra, 37 puntos, para mí una plantilla muy, muy equilibrada, donde últimamente además han dado con la tecla y está repitiendo bastante 11 y no han jugado desde la semana pasada, nos van a meter ritmo, entonces teniendo todas estas cosas en cuenta, y otra, que tenemos la plantilla, vamos a decir, sana y bien y amplia plantilla, yo creo que habrá cambios. Tantos no te puedo decir ahora mismo. Incidiendo un poco lo que decía Edu, Héctor, ver que el equipo se planta en un partido de fin de semana y da la cara, y luego va el miércoles, hace 6 o 7 cambios y también da la cara, incluso va en el partido, eso imagino que al entrenador le da confianza, ¿no? Es decir, toda la plantilla está enchufada y en todas puedes confiar para sacar adelante los resultados. Correcto, correcto. Si ya viendo los entrenamientos a uno le da confianza, vamos a decir que a uno le da confianza en poner a cualquiera en el 11 porque están entrenando muy bien, si eso luego se traslada a la competición con juego y resultados, pudiendo mejorar el juego, sí que al míster, y compitiendo en todos los partidos, sí que al míster le da, no os voy a decir, como una pequeña garantía de puedo poner a este o a este. Pero eso, como dije el último día, o los últimos días, es mérito de ellos, sobre todo del día a día de ellos. El día a día de ellos está siendo muy bueno, no tenemos ni un pero en ese aspecto, y ese día a día es la que nos permite, sobre todo, contar con cada uno de ellos, cada uno en su momento y aprovechando el momento, evidentemente. Hace no tanto, Aitor, hablábamos del San Benito este de el equipo fuera de casa era muy competitivo, pues muy competitivo, pero en casa le costaba un poco más. Ahora ya parece que se van igualando las dos zonas, ¿no? Es importante sacar puntos en casa delante de la afición. Es importante sacar puntos en casa o fuera de casa, pero sí que es verdad que en casa también, al estar con la afición y que la afición vaya contenta y que seamos uno, es importante ganar partidos, ¿no? Eso es, como he dicho, sacar puntos siempre es importante, sea en casa o fuera de casa. Pero el sacarlos en casa te da que la afición disfrute un poco más, que la afición se enganche un poco más, que la afición celebre los goles, que la afición viva sus momentos de felicidad, que la afición pueda decir, a la semana que viene otra vez voy a ir a Gal. Eso es indudable que es importante. Nosotros estamos centrados como un partido más fuera de casa o en casa, pero sí que es importante y alegría para todos. Y yo creo que dije que, ostras, que no es lo habitual ganar todos los partidos fuera de casa porque habrá que empezar a ganar en casa. Está siendo así y con ese intento de seguir sumando puntos vamos a continuar. Entonces, ¿se confirmó ayer que el Extremadura no va a volver a jugar? Más allá de que habéis perdido un partido en la penúltima jornada, pues no sé si te merece alguna valoración más o... Bueno, dos o tres cuestiones, ¿no? Con el tema de Extremadura, ¿no? Por primero, que es una pena, ¿no? Es una pena que un club de... Aunque era nuevo, el fútbol en Extremadura, en Almendralejo, no era nuevo, ¿no? El club sí no era refundado, no era tan viejo, pero es una pena que Extremadura y Almendralejo, en este caso en concreto, hayan perdido a su club querido, ¿no? Haya estado en segunda división, segunda red, en primera red o segunda regional. Que un club desaparezca no es ni una buena noticia y es una pena, y sobre todo me acuerdo de los profesionales, voy a decir profesionales, ¿no? Y de la afición de ahí. Pero yo creo que, aparte de eso, yo creo que las cosas hay que hacerlos bien. Si queremos tener una primera red más profesional, no se puede andar así, no se puede andar así. Y yo creo que para el futuro hay que tomar medidas, yo creo que antes, y no digo porque hayamos perdido nosotros, sino por la imagen, que da la primera red, esa primera red que se quiere ser más profesional.